Bueno, chicos, cuando queráis, un poquito más de luz en el patio butaca, por favor. ¿Vas a grabar? Pero me sale toda la cabeza. Compañera, estamos de atrás haciendo fotos también, ¿eh? La luz sí que va a ser estable. Eso hace sombra al fondo. Simplemente que no cambie de color, por favor. Vale, gracias. Hacemos ahora unos primero, por favor. Muchísimas gracias. Anoche oí el canto de la caravana. Los alcaravanes cantan cuando les llega el olor a estreno. Entonces hay que invitar a la prensa para que haga fotos, ponerse las mejores galas, peinarse y darles la bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. Es que cojo un avión para México dentro de unas horas. Okay. Un poquito más atrás que para entrar. Vale, gracias compañeros, muchísimas gracias. Seguimos ahora con el entrevista, dejamos que Manuel se cambie. ¿Qué cojones sois vosotros? Sois la élite cultural de los medios de comunicación que viene a hablar del teatro, con lo cual sois unos privilegiados. Y ya que te habéis tenido el gusto de ser unos privilegiados y venir aquí, pues vamos a hacer lo mejor posible, lo más despacito y mejor en los movimientos, unas escenas para que las podáis grabar. Os agradezco mucho que estéis aquí. Y le doy las gracias a los dueños de los medios que tienen gente como vosotros que todavía seguís viniendo al teatro. Bueno, vamos. Hola, compañeros, buenas tardes a todos. Como siempre, muchísimas gracias por acudir a la presentación, pase para gráficos y después entrevistas que ya están contratadas. Como siempre, primero para fotógrafos, la segunda para cámaras y los fotógrafos en el momento en el que las cámaras estén grabando. Estuvimos en Macondo en aquella guerra que lo contaminaba todo. Esparciendo por las calles su hermosa carne de desperdicios, desperdicios de muchachas solas y de hombres que ataban su caballo a los hombres. Que es justo antes del beso, que es el cine, ¿vale?